que soy la más grande, reina del cuplé. Si quieren saber, me llaman así, la bella morena, bella del folí. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Buenas noches. Buenas noches. En 1986, las salas X atravesaban una crisis que parecía irreversible. Bueno, de hecho, muchísimas de ellas se transformaron en salas de arte y ensayo. Juan y Marcos de Santander no lo superaron. Un actor que, aclaramos, nunca se dedicó a ese género, comenzó a despuntar. Antonio Banderas declaraba a una revista: un actor como Robert De Niro tiene las mismas películas que yo, pero yo no tengo los mismos millones que él. Bueno, creemos que esas mismas declaraciones se le atribuyen ahora a Robert De Niro. Bueno, los nominados al mejor actor revelación son... Me lo ha prometido. Si quería que te quedase. Si mi padre viene, me va a matar, te lo juro. Me va a matar. Juan José Ballesta por El Bola. Hola, perdonad, ¿eh? Es que estábamos arriba afeitándonos y no os habíamos oído. Adelante, por favor. Mi amigo enseguida viene. ¿Hace un viento? Sí, está el tiempo insoportable. Jordi Vilches por Krampak. No, por favor, espera un poco. Pero se van a dar las 10. Deja que me quede y cierro yo. Sí, hombre, y me haces la caja. Bueno, pues ponme otra. La última, de verdad. Javier Batanero por Leo. Me va a gustar ser famoso. Firmar un autógrafo. Las mejores mesas en los restaurantes. Los coches descapotables, de verdad. Además, los famosos siempre son amigos de los famosos. Quizás porque no se fían de los que no lo han conseguido ser. Sí, bueno. Pablo Carbonell por Obra Maestra. Bueno, y el Goya es para Juan José Ballesta por El Bola. Bueno, pues quería agradecerle este Goya, especialmente a Chero y a José Antonio Félez, que me lo han dado todo la palma de la mano, y nada, que se lo dedico a mi hermana Laura, que la quiero mucho, y a mi familia. Y también pienso que un cachito de este Goya se lo merece Pablo Galán. Gracias. Ahora lo digo.